Reciban un cordial saludo. Soy Constanza Rojas, instructor certificado en las enseñanzas de Grigori Grabovoi. Por el Educenter de Belgrado, soy sublicenciada y soy agente. Con ocasión del taller de curación de enfermedades emocionales que llevaré a cabo los días 21 y 22 de agosto, les presento esta interesante información que aparentemente está muy difundida en las enseñanzas, pero poco sabemos realmente del contexto de la aplicación de estas fórmulas químicas de emociones. Entonces, en principio, me refiero obviamente a la fuente bibliográfica del autor de las enseñanzas, normalización de la composición de elementos químicos por concentración en números. En cierta parte de la obra nos explica el autor, cuando se forman eventos futuros y se establece un buen futuro, es deseable tener construcciones formales que describan estos sistemas y hace referencia con construcciones formales. Para esto se pueden usar fórmulas químicas, pues a las fórmulas químicas. Entonces nos dice, para esto se pueden usar fórmulas químicas cuya norma proporciona la normalización para los fenómenos descritos por las fórmulas o que las fórmulas como tal, en la información, en la enseñanza que entrega el autor, hacen referencia a la formación de eventos futuros. Y dicen, en casos específicos podemos considerar modelos de fórmulas químicas de diversas emociones y sentimientos. Y nos dice claramente el autor que en casos específicos podemos considerar modelos de fórmulas químicas de diversas emociones y sentimientos. Les recuerdo acá que el autor lo está diciendo muy claramente, la base, el constructo aquí es la utilización de estos conceptos formales, de estas construcciones formales para precisamente eventos futuros, para sentar la base, para crear, para llegar a la materialización de eventos futuros positivos, felices, alegres. Y vamos con esta conocidísima fórmula química, la fórmula química del amor. Y no se trata ni de repetirla, ni de recitarla, ni de pensar que al percibirla entonces va a llegar el amor de la vida en nosotros. No. En principio es una construcción formal, es una fórmula química. En segundo lugar, hace referencia a un conjunto de emociones y sentimientos relacionados con el amor. Todo el amor, el concepto de amor en su integridad. En tercer lugar, es definitivo aplicar la tecnología que da el autor pues, para trabajar la fórmula. Entonces, si a usted lo que le preocupa es la pronunciación, le cuento que eso es lo de menos. De entrada, subvocalmente o mentalmente, cuando su conciencia percibe la fórmula, ya hay un conocimiento implícito de su conciencia acerca de esta construcción formal. Usted sabe que la fórmula está ahí y que corresponde al modelo de la fórmula química del amor. La fórmula en últimas se puede leer de la manera más sencilla y le recuerdo que el trabajo es subvocal o mental. C43H66N12 o 12S2. Le dice el autor, nos enseña Grabovoi. Le permite ver que el amor en sí no está descrito en la fórmula. Ojo, no está descrito en la fórmula, sino que es percibido por el alma y la conciencia. Esta construcción formal encadena cierta información en el alma y en la conciencia a través de la acción espiritual o de su espíritu para construir el amor a través de los eventos. Dice, y lo reitero, lo repito, le permite ver que el amor en sí no está descrito por la fórmula. No piense que la fórmula es el amor, sino que es percibido por el alma y la conciencia. Entonces, este constructo le permite al alma y la conciencia reconocer una información allí, una cognición. Esto es suficiente para comprender que el amor es la base del mundo. El amor es la base del mundo. ¿Cómo debiera entonces trabajarse la fórmula? Comprendiendo, integrando
Entrando en esta información acerca de que cuando usted percibe la fórmula desde su alma y desde su conciencia, se integra un nivel de cognición que le recuerda que dado que el amor es la plataforma universal, el amor es la base sobre la que todo se construye, el amor es la base del Dios creador a partir de la cual él se creó a sí mismo. Nos creó a nosotros, creó el mundo, la realidad, el universo. El amor es la base fundamental del mundo. Al comprenderlo y llevar la concentración a la fórmula, podemos crear estos eventos, dijéramos, saturados de la información del amor como la base del mundo. Si el amor es la base del mundo y es el acto creativo más grande per se, integrado o expresado en la forma de un conjunto de emociones y sentimientos, ¿qué eventos se pueden derivar de su concentración o de la concentración de su conciencia en la fórmula? Evidentemente, eventos asociados o que se desprenden o que se fundamentan en el amor, por ende, eventos creativos. Entonces, la concentración debe llevarse a cabo comprendiendo, recordando desde el alma eterna a través de la conciencia, que el amor es la base del mundo y con esa concentración perciba la fórmula, como si al percibirla, con mirarla, con leerla mentalmente, recordara que así es. Y si el amor es la plataforma, la base del mundo, todo lo que usted crea a través de esa plataforma solo puede ser amor. Amor. ¿Qué es para usted entonces el amor como la base del mundo? Puede ser el sentimiento más alto, la emoción más profunda, que derivan en eventos profundos, creativos, constructivos, eternos. Así las cosas, entonces lo invito a nuestro taller de curación de enfermedades emocionales, depresión, frustración, ansiedad, estrés, que llevaré a cabo por la plataforma Zoom los próximos 21 y 22 de agosto. Y aprenderemos la base fundamental para trabajar, entre otras cosas, con fórmulas químicas que hacen referencia a emociones y sentimientos en los términos de una normalización, que nos permite crear, a partir de construcciones formales, eventos felices, eventos alegres, eventos creativos, constructivos, positivos, felices, en últimas, controlar nuestra realidad. Entonces, le reitero la invitación, 21 y 22 de agosto, taller de acceso pago. Si no puede asistir, pues igual puede inscribirse, recibirá la grabación, los entregables del taller. Lo invito, nos enfocaremos en la normalización de estas enfermedades emocionales que son el talón de Aquiles de nuestra vida en muchos momentos. Depresión, frustración, ansiedad, estrés.